El pasado domingo 9 de septiembre se desplomó el puente que comunica de la localidad pedriceña hacia el municipio de Nazas, ocasionado por el desborde del río Nazas, hecho que dejó como saldo hasta el momento 2 personas sin vida. La SECOPE informó que esperan a que bajen las lluvias para restituir el viaducto. Pues yo creo que el puente deberíamos de iniciarlo en cuanto nos permitan las lluvias, ¿verdad? Estamos viendo de qué forma lo vamos a hacer, porque hay de puente cajón que ya vienen con tubos cuadrados de losa armada o tubo corrugado o de losa normal. Estamos definiendo eso, ahorita las condiciones no nos lo permiten porque está fluyendo el agua todavía, entonces no podemos hacer sondeos para saber la dureza de... Ante las lluvias registradas, la SECOPE en el municipio de San Juan del Río restableció el paso de la cabecera municipal y se rastrearon 2 caminos de acceso alternos para dar comunicación a los habitantes de esa municipalidad. Mientras que en Simón Bolívar, en coordinación con las autoridades municipales y ejidales, SECOPE realizó el paso provisional para el camino Gómez Palacio Nazareno. En el municipio de Nazas, en coordinación con la SCT, se restableció el paso de la carretera Nazas-Pedriceña en localidades Pedriceña, Los Cuatillos, Paso Nacional y General Lázaro Cárdenas. Lo que hemos estado haciendo ahorita, nos estamos preparando, con señalamiento de protección de obra para cualquier emergencia, inmediatamente avisar a los usuarios de las carreteras para que no vayamos a tener ningún percance ya en nuestras familias y en los usuarios de los caminos. Y como les comentaba, tenemos maquinaria ya en las 5 regiones por instrucciones del señor gobernador, el doctor José Rosa Sáiz Puro. El día del sábado me dio la instrucción de que tuviéramos maquinaria en las 5 regiones del estado para tener una reacción inmediata a algún derrumbe, alguna avenida mayor en algún arroyo, en algún río. Con imágenes de José Luis Hernández en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercado Hurtado.